Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer un pedido, vamos a mostrar cómo resolver el problema de una casa cuando no hay electricidad y usted tiene que buscar cualquier medio para producir la energía que necesita la casa, ya sea por un corte o algún desperfecto, o normalmente hay muchos cortes actualmente de energía. ¿Qué necesitaríamos para esto? Este video es un video que ha sido pedido. Cómo obtener energía fuera de la línea. Una de las formas para obtener energía fuera de la línea, sencilla y que todo el mundo puede tener un automóvil, es esta. Para muchos le va a parecer muy sencillo, pero bueno, es importante reafirmarlo y yo le voy a explicar cómo se hace. Acá tengo un automóvil yo, que por supuesto tiene una batería, y en este momento vamos a incorporar el sistema. Acá está la batería, esta es la batería del automóvil, ya le dije, es una forma de sacar energía para la casa. Hay que contar con un inversor para transformar la corriente de la batería en 12 volts. Por supuesto, no es ninguna ciencia, pero lo que le dije es mostrar cómo a producir energía en una forma fácil, sencilla y con elementos que ya tenemos. Esto que ustedes están viendo acá es un inversor, en este caso de 2000 watts. Ustedes pueden tener uno más chico de 600 watts y solamente mantener las luces, pero con 2000, como en este caso, usted puede hacer andar la heladera, el televisor, casi toda la casa sin ningún problema. Bueno, este es un inversor de 2000 watts. Acá tengo un positivo y un negativo que ya viene incluido en el inversor, y acá el frente va a prenderlo y apagar. Yo se lo voy a conectar al automóvil y vamos a hacer una experiencia bastante interesante, que solamente con tener un equipo de estos que usted puede llevar en el auto o incluso dejarlo instalado en el automóvil y hacer una toma para alimentar la casa. Les voy a mostrar cómo sería. Venimos para acá. Ponemos el negativo, que es el cable negro, este, a masa, a cualquier parte del chasis, en este caso al negativo de la batería. Y el positivo, que es el rojo, hay que ponerlo siempre en la polaridad correcta, al positivo de la batería. Ahí arrancó. En este momento lo paré. Este inversor podría estar adaptado ya directamente en el auto, atornillado ahí por algún rincón, y usted ya tendría una toma de 220 volts usando todo el sistema del auto. Por supuesto, la batería se va a descargar. ¿Y qué hay que hacer? Mantener el auto andando. Pero con ese artifugio que yo le enseño, usted puede tener toda la casa funcionando con este inversor, sin pantallas solares, sin baterías grandes, simplemente con un inversor que ya le dije puede estar incorporado al mismo coche, atornillado si usted quiere. Y ahora vamos a seguir haciendo la experiencia. Muchos van a decir no es ningún secreto, pero hay que verlo para creer. Y ahora voy a esta es una máquina de agujerear de 220 volts que la voy a instalar en el inversor. Esta es la salida del inversor, lo enchufo, lo pongo en funcionamiento. Ahí está funcionando con la lucecita verde. Ahí debería tener 220 volts. Mire. Bueno, muchos van a decir eso ya lo sabía, pero vamos a seguir con el video. Vamos a guardar la máquina de agujerear. Ya sabemos que hay 220 volts generada por este inversor, pero ahora vamos a hacer funcionar la casa. ¿Cómo? Tenemos que venir ahora al tablero general de la casa. Bueno, vamos al tablero general de la casa. Este es el tablero donde entra la línea directamente de la calle y de acá para adelante va a la casa. ¿Qué hay que hacer? Cortarlo absolutamente. Bajamos las dos llaves, ahí está cortada totalmente.
aunque no haya corriente en la línea exterior, hay que cortarla igual porque nosotros vamos a inyectar corriente en la línea y no tiene que haber ningún tipo de retorno. Es muy importante que en el momento que nosotros estemos inyectando corriente, esto esté abierto el circuito, que no haya paso desde la calle. Supongamos que se ha cortado la luz en la calle, la energía eléctrica, hay que primero cortar el equipo afuera, esperar que venga la energía de exterior y después subir nuevamente la llave. Lo vamos a dejar para abajo porque ya les dije, hay que cortar la corriente de entrada a la casa. Ahí está absolutamente cortada la energía desde la calle. Bueno, ¿qué haríamos ahora? Tenemos que enchufar el cable este, un alargue, esto es un alargue que puede tener 10 metros, 5 metros, depende de la distancia al primer enchufe, a cualquier enchufe de su casa. No es necesario que sea un enchufe en especial, sino cualquiera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Enchufo la línea en el convertidor. Acá, la línea en el convertidor. En este caso ya tengo este cable con energía eléctrica. Y lo voy a pasar hacia el interior de la casa. Pero antes voy a dejar el motor andando del vehículo para que la batería se mantenga siempre en carga. Esa sería una de las condiciones, porque como siempre hablamos, la energía no es gratis. Va a salir en este caso del combustible, porque va a mantener la batería cargada a través del generador natural que ya tienen los automóviles. Lo voy a poner en marcha. En este momento voy a poner en marcha el automóvil. Ahí tenemos el motor funcionando para que la batería no se descargue, y mientras el motor esté funcionando, vamos a tener energía eléctrica en toda la casa. Ya le dije, este es el alargue que vamos a enchufar dentro de la casa. En cualquier enchufe, yo ya corté la corriente de entrada. Todos estos pasos, ténganlo en cuenta. Hay que cortar la corriente de entrada de la calle, porque ahora vamos a mezclar las dos corrientes. En realidad no la vamos a mezclar porque ya cortamos uno. Vamos a inyectar la corriente que generamos de la batería, la llevamos a 220. Ahora yo voy a meter este cable alargado por la ventana, porque estamos en un garaje. Ahí meto el cable por la ventana. Bueno, en este momento ya estoy dentro de la casa. No hay luz, está absolutamente todo cortado. Este cable es el alargue que ustedes vieron que yo metí por la ventana. Pero como era hembra, tuve que poner otro alargue más para terminar el macho. En este caso, en estos dos extremos ahora hay corriente porque tengo andando el inversor con el auto afuera. En estos dos extremos. No hay que tocarlo porque un alargue común tiene una hembra y un macho, y acá yo necesitaba dos machos. Hay que tener preparado un adaptador, que yo ya lo hice en el otro pedazo del alargue. Este es un enchufe de la casa. Puede ser cualquiera. Este, el de una habitación cualquiera, el que más cerca le quede. Ahora yo voy a introducir el enchufe acá. En este momento el inversor está tomando corriente del automóvil, que no se va a descargar porque está andando, y a su vez debería haber energía. Yo voy a prender el televisor perfectamente, ahí hay energía. A ver, ahí está el televisor. Quiero que veamos funcionar el televisor, la heladera. Ahí está. Está funcionando el televisor y la heladera. Todo esto está resuelto el problema de la energía usando el automóvil. Si viene un inversor y van a decir que es sencillo, bueno, yo le estoy mostrando cómo instalarlo. Ahora vamos a ver las luces. Las luces. A ver esta luz. Ahí se ve la luz. Vamos a probar en otra habitación, la que podemos tener luces. Bueno, esta es otra habitación de la casa para que vea cómo se ha distribuido en todos lados la luz. Yo la voy a prender. Ahí está.
Ahora estamos viendo la luz en la en otra habitación y así sucesivamente. Estamos viendo luz en toda la habitación. Mire, todos los focos de la casa y toda la parte donde usted consume energía está funcionando en este momento con la energía de un inversor que tengo instalado en el auto. Si usted tiene un inversor instalado en forma permanente en el auto y tiene algún momento, como pasa en Ucrania, que no hay corriente, usted teniendo un poquito de combustible tiene resuelto por lo menos esta situación en caso de mucha emergencia. Yo vivo en Mendoza, República Argentina, saben haber terremotos y hay corte de corriente. Yo con simplemente este artifugio tengo energía eléctrica, puedo ver la televisión, las noticias, si hay un terremoto, porque hay unos sistemas automáticos que cortan la energía. Amigos, esto ha sido todo, espero que les haya interesado y al que ya lo conozca, que me disculpe. Chao y hasta la próxima. Suscríbanse y denle muchos likes, eso hace que hagamos más videos.